¿Quién mató realmente a Adonis? Hoy se nos ha informado de la muerte de Adonis, un joven apuesto, que fue encontrado en el bosque donde disfrutaba de su afición favorita, la caza. Este muchacho era amante de Afrodita, diosa de la belleza. Al parecer, fue herido mortalmente por un jabalí, aunque esta es una información aún por confirmar. Nuestros compañeros del CSI están trabajando y en breve le realizarán la autopsia, que dilucirá muchas de las cuestiones que nos asaltan. Sin embargo, el comentario más repetido es: ¿quién o quiénes mataron realmente a Adonis? ¿Quién o quiénes fueron los maquinadores de tan sangrienta agresión? ¿Qué mal cometió el dulce joven para despertar tan malos sentimientos en sus asesinos? En una palabra, ¿quién o quiénes enviaron al jabalí para que acabara con la vida de Adonis y provocara así la agonía de su amada Afrodita? ¿O bien esa furiosa bestia iba destinada a la deidad de la belleza? Estos son los principales sospechosos: Perséfone, Ares, Artemis, Apolo, Hefesto. A continuación, vamos a ir desgranando las posibles causas de cada uno de ellos. Empezaremos por Perséfone. Después del complicado nacimiento de Adonis, pues nació de la relación incestuosa entre Mirra y su padre Tías, el cual se jactaba de que su hija era más hermosa que la propia Afrodita, por lo que cometió una falta de hibris, es decir, soberbia. Fue por ello castigado a que su hija yaciera con él, y de esa relación nació Adonis. Sin embargo, ya que su madre había sido convertida en el árbol de la mirra para evitar que su propio padre acabara con su vida, cuando acabó el periodo de gestación, el árbol se abrió y salió el bebé. Afrodita, conmovida por la belleza del niño, encargó su cuidado y lo confió temporalmente a la diosa del mundo subterráneo, Perséfone. Pero esta se quedó también prendada de la belleza del muchacho y se negó a devolverlo a Afrodita. Así pues, se decidió que Zeus y Orfeo decidieran qué diosa debería quedarse con Adonis. El resultado fue que el joven se quedaría un tercio del año con la diosa de la belleza, otro tercio con Perséfone y el restante tercio lo pasaría donde él quisiese. Sin embargo, Afrodita consiguió persuadir a Adonis para que permaneciera dos tercios del año con ella, para desagrado de la otra deidad. Así pues, Perséfone podría haber actuado por celos hacia Venus. Otro de los principales sospechosos es Ares. Conocido amante de Afrodita, habría actuado también por celos, pero en este caso hacia el joven, por lo que, tras tomar la forma de jabalí, lo habría matado. El móvil en el caso de Artemis es diferente. El crimen de esta diosa habría sido una represalia por haberse comparado el joven con ella en su destreza cinegética. Sin embargo, Apolo habría querido vengarse de la diosa del amor, pues ésta cegó a su hijo Erimanto, pues posó su mirada sobre la diosa mientras se bañaba. Y en el caso de Hefesto, el marido despechado, harto ya de que su esposa Afrodita no solo lo engañara con Ares, el dios de la guerra, sino que recurriera a jovencitos imberbes como Adonis para satisfacer sus apetencias sexuales. ¿Quién será el verdadero asesino del dulce muchacho? Confiemos en el sagaz trabajo del CSI Viso del Marqués.